aclarar a la población casagrandina de lo sucedido el día de ayer, ¿no? Como dije anteriormente a tus colegas, el tema de ese muchacho ya es reincidente, hace caso omiso a los que los municipales prácticamente le quieren hacer avanzar, es el único que hace el problema en el comercio ambulatorio. Entonces, de una u otra manera, conversando también con la señora supervisora, porque yo también tengo que escuchar ambas partes, lastimosamente no ha venido el muchacho porque pensaba que iba a venir, escucha a mi supervisora que él prácticamente la carretilla lo ha querido chancar el pie. Entonces, de otra manera no ha podido y donde la carretilla se ha dado vuelta, ¿no? Entonces, nosotros estamos inmersos a este tipo de críticas, o sea, no vemos lo positivo, siempre vemos lo negativo, ¿no? Entonces, de una u otra manera, nosotros estamos trabajando para el bienestar del pueblo casagrandino, para que también la persona, ¿no? Tanto un discapacitado como una persona mayor, pueda transitar libremente por una avenida que es el Colegio Casagrande de la Espalda, por ejemplo, por el tema del terrapuerto, interiores del mercado, que eso realmente no lo dicen. Entonces, estamos trabajando de la mejor manera en bienestar del pueblo, ¿no? ¿La oportunidad de conversar con el agresor? No, escuché por las redes que me mandaron videos que iba a venir a hablar con el alcalde, algo así, pero ni siquiera se ha asomado, no ha venido. Como le digo, o sea, y hasta yo cuando iba a hacer mi visita sin opinada se encontraba el señor con su carretilla, a veces con triciclo, a veces su misma pareja en toda la avenida de del mercado, con su banco y su carretilla vendiendo fruta. Y yo le hago una pregunta, imagínense que de repente obstaculizar esa vía, un anciano camina, pasa y se accidenta, ¿contra quién viene? Viene contra la municipalidad, viene contra el funcionario, entonces hay que tener también raciocinio, ¿no? Para poder hacer un comentario o de repente decir o echar culpabilidad, ¿no? Tanto al alcalde como a mi persona, ¿no? Pero más que tenga que ver. No, simplemente que el poblador casagrandino confíe en nosotros que estamos trabajando por el bienestar de Casagrande, que tengan una transitabilidad correcta, de que no haya mucho comercio ambulatorio y que la verdad por mantener el orden en Casagrande, ¿no?